PA mit akut Nico A los peros, causas y soluciones. En ocasiones, las madres advierten a sus hijos, como no te portes bien, el perito te va a comer. Estas frases, en principio intrascendentes, tienen como fin que el nien mit tilde o obedezca a través del miedo, perdean su similar en el inconsciente. El pequeño mit tilden o no tiene la mente formada y asimila las vivencias de una forma ma mit acutes intensa e irracional. Cuando se convierta en adulto, el nien mit tilde o se a mit acut candidato a tener miedo y animadversio mit acut en hacia los perros, a menos que, a través de una experiencia personal, comprobe que no hay razón mit acut en para que sea es y mit acut. La psico mit acut loga bego en mit tilde aga mit acut lego credi ferente decia al ni en mit tilde o se no te comes la comida, vendo a mit acut el perito y se la coma a mit acut, que se no haces tal cosa. Wenn a mit akut el perro y te morda a mit akut o se enfada a mit akut contigo. El excelente olfato de los ca mit akut nidos les permite captar las feromonas olfativas a grandes distancias. Cuando se tiene miedo, el cuerpo genera adrenalina y los perros la hülen. Con gran habilidad, saben desch gefra losgestoß. Cuando una persona está mit acuta sustada, sus posturas corporales delatan esta sensatio mit acut en el perro capta su temor. Entonces se pone nervioso porque se siente amenazado ante la incertidumbre de la reacción mit acut en de una persona temerosa. El nerviosismo del animal es proporcional al que siente la persona atemorizada frente al perro, y vice versa. Hay que respetar el miedo de la persona y procura que se acerque a los perros de forma paulatina para que compruebe que el peligro exagerado e irreal que percibe no es racional. Una buena manera de aplacar el miedo a los perros es conocer la labor social que hacen, ayudan a personas con discapacidad, hay perros de salvamento o canes que sirven como terapia a personas enfermas o ancianas. Fragezeichen CO mit acutmo podemos sentir miedo de un animal que, en un momento dado, nos pude salvar la vida o procura nos bienestar? Diferencia entre miedo y fobia al perro. El miedo es diferente a la fobia. En el primer caso, es una respuesta el o mit acut gekaun est y mit acut mulo externo, el hecho de haber tenido una mala experiencia con un perro que nos ha agredido. Esto genera una sensación mit acut en de inseguridad. En el caso de la fobia, bego en mit tilde aga mit acut lego explica, es una reacción mit acut en irracional, que no responde a un proceso el o mit acut chico, porque no ha una causa que lo desencadene. Indica que algunas personas, incluso, con solo ver la foto del animal del que tienen fobia sienten rechazo y miedo. Lo mejor,
se se büde hasa, stenon perodes de kachoro. De este modo, la persona con fobia o miedo puede participar en su evolución mit acut en, cuidalo, con vife y en cari en metilde ase con el perro. El animal pasa de sin extra en metilde o al que tema, ase un miembro ma mit acut es de la familia aquien quiera, aprecia y respeta. Ga mit acute lego a en mit tilde ad, los cachorros causan reacciones diferentes porque despiertan el instinto de protección mit acute en, incluso, en personas a quienes no les gustan los perros. Se se aportan refuerzos y experiencias positivas con los perros es posible que, con tiempo y paciencia, se disipen los temores. Aunque conseguirlo es un proceso y requiere paciencia, esfuerzo y capacidad de su paciente mit acut en. La educación mit acut en de los nien mit tildeos. La MA mit acutes recomendable para evitar el miedo a los perros es prevenir su desarrollo desde la infancia a través de una correcta educación mit acut en de los nien mit tildeos. Aquí en se en mit tilde a los MA mit acutes peque en mit tildeos a atzakase a los perros sin miedo, ver con información mit acut en so proceso mit acut mojaterlo. De esta manera, cuando sean adultos podrá mit acut en disfrutar de la relación mit acut en con unos animales que les pueden aportar experiencias muy positivas. Co mit acut mu atzakase a un perro. Lonni en mit tilde aus deben saber co mit acut mu atzakase a un perro. Es un aprendizaje que podrá mit acut aplicar el resto de su vida en lo que respecta a la relación mit acut en con los perros. Aquí sigue ciertas pautas como. No acercarse corriendo o gritando, sobre todo, si el perro no nos conoce. El can se puede asustar y no saber co mit acutmo reaccionar frente a una persona que se acerca es y mit acut. Antes de acariciar a un perro que no se conoce, pedir permiso al de en mit tilde o para hacerlo. Y mit acut el mejor que nadie nos podrá mit acut decir si el perro es tolerante con los extra en mit tildeos. La forma de aproximarse a un perro es, con la palma de la mano extendida hacia arriba, agachado, hablarle con suavidad y sin mirarle de manera directa a los ojos. Se pide de al perro que nos olisque unos segundos antes de entablar contacto. Se se desconoce al perro. No se le debe acariciar las orejas, el culo, el morro o la cola, ya que son los puntos viles donde su enemigo ataca y mit acut a. Lo recomendable es acariciarle el lomo con suavidad. Se se pretende huir de un perro. Lo mit acute timo que se debe hacer es correr delante de e mit acut el. El animal persigue a mit acut a la carrera a quien huye de e mit acut el.
Esta reactio mit akut en se püde deba, soprotodosis un cajoro, aquequire juga a alcanza aquien corre delante de mit akut el.